Y la Fiscalía General del Estado de Morelos hace un llamado a no generar cadenas de información falsas. Pero bueno, hay que decir que esto es el pan de cada día. Sin embargo, la Fiscalía de Morelos en un comunicado condenó la información falsa que anda circulando en redes sociales debido a que una página identificada como Noticias Viral 24 señaló la supuesta noticia de un hallazgo de 15 cuerpos de mujeres. Que habrían desaparecido en días anteriores, los cuales, según el blog, fueron localizados en Tepoztlán. La fiscalía desmintió esta información y destaca que lo único que desean es dañar al estado de Morelos con estas pub publicaciones, crear miedo entre la población, por lo que, eh, pues, se eh, condenó este tipo de publicaciones creadas de manera irresponsable por personas imprudentes, de igual forma informó que las imágenes utilizadas están sobrepuestas y son de hallazgos localizados en Oaxaca. Ninguna fotografía, dijo la fiscalía, corresponde a personas encontradas en el estado de Morelos. Así es que alertó a la población a no compartir de ningún ningún tipo de información que no provenga de una fuente confiable.